En la barriga del barco. Bueno. Pero verá, ahora dónde tengo que ir. Uf, esto es enorme, tío. Supongo que iré arriba. Esto es enorme. Georgian. Hello, morning. Good morning. Mira, os voy a enseñar un poquito el barco por fuera y por dentro. Aquí es el camarote donde estoy compartiendo la habitación con un chico de Georgia. Nada, aquí se duerme muy bien. Tienes la conexión, todo. Tienes aquí el lavabo con la ducha. Bueno, no es ningún lujo, pero está bien. Y aquí hay poca gente en el barco. Aquí están los otros camarotes. Ahora vamos a ir afuera. Vamos a ver el mar negro. Aquí están los camiones cargaditos. Y el resto de pasajeros son prácticamente camioneros, somos muy pocos. Y turistas solamente estoy yo. Poca gente viaja ahora. Y esto es el mar, este es el mar negro, pero es un mar negro negro. El agua, Dios, te miras. Es emocionante, ¿eh? Es un barco. Ya tiene sus años, pero bueno. Sí. ¡Wow!
Estamos comiendo bastante bien, un ambiente tranquilo, la gente se saluda y hay un muy buen rollo, de verdad. La parte de arriba, esta es la zona de abajo. Y bueno, de momento mareo, nada, pues es bastante estable, el mar está bastante tranquilo. Está tranquilito, está aquí. Bien. Yo pensaba que me marearía más, pero qué va. Pero bien, bien, bien. No vamos a llamar al mal tiempo. Pero bueno, ya ves aquí, el Mar Negro, con este cielo encapotado. ¡Ah! ¡Qué cosa, tío! Tío, estoy cruzando el Mar Negro. Alucinante. Y aquí es la costa de Ucrania. Ucrania, toda la costa. Está la recepción. Un poco de agua, aquí se da agua caliente. Bueno, no es ningún lujo. Y aquí tenemos aquí tengo la zona donde el bar, el chiringuito este, es donde aquí puedes jugar a las máquinas y yo me dedico a editar vídeos ahí abajo porque no tenemos internet, hay que pagar la parte. Pero bueno, somos muy poquitos, ¿sabes? Nos acabamos de comer, ya está. Es el barman, ¿eh? Y el restaurante. Aquí vamos al restaurante. Después los filmaré para que los veáis. Otro lavabo aquí. El restaurante está cerrado. Sí, está cerrado. Y poca cosa más. Aquí, eso sí, el horario del restaurante hay que respetarlo. Rápido y venga. Bien. Nada. Y pues esta es la rutina. Me dedico ahora a editar vídeos, aprovechar y adelantar faena porque después no tengo tiempo. Como tampoco tengo internet, no puedo trabajar otras cosas. Tengo que apagarlo, bueno, que suele pasar. Venga, ahora que estamos aquí en el bar, estamos pasando, ahí delante es el territorio de Crimea, el territorio que ha invadido Rusia a Ucrania. Aquí, después de comer, la gente jugando aquí a backgammon. Otros mirando la televisión. Y este es todo el paso que tenemos. Todo así. Wow. España. Canarias. Pues no hace mucho frío, ¿eh? Mar Negro, tío. Es emocionante, tío. Y eso es la costa de Crimea. La famosa península de Crimea que la han invadido los rusos, se la han quitado a Ucrania. Toca la hora de la cena. Estamos aquí en el comedor. Y aquí ya están cenando los grupos. Eso es todo
todos los que somos en el barco. Saluda. Para la gente. Georgia. 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 Ucranianos. Georgianos. Azerbaiyán. ¿No? No. ¿Qué pasa? Smoking. ¿Ah? Smoking. No, I'm not smoking. Ah, okay. Nice. Не без все уходишь. Да. Он был. Да. Как записываешь? Он записывал потом. А так не разрешал. Так записывать, да. Как ты как полицейский. Ютубе. Я понял. Ютубе. Я понял. Это нам знаешь, что надо. Thank you.